En esta calle de Montmartre, hace muchos años se generó lo que sería la vida nocturna de París. Una zona que se catalogaba como la zona roja, la que no podían pasar, pero que tomó tal importancia que artistas como Toulouse Dupré la pusieron en sus cuadros, la dibujaron, y ahora es realmente el escenario perfecto de la noche en París. ¿Y qué tal un poco de diversión? Hace un tiempo a descubrir París a la Torre Eiffel. Esta torre fue creada en el año de 1889 como motivo principal de la Feria Internacional de la Expo Mundial de Francia. Bueno, ese mismo año también se pensó en que había que agasajar a los invitados, ¿no? Y qué mejor forma de agasajarlos que crear un lugar que hasta hoy día es uno de los lugares más emblemáticos de París. Y ya lo vieron, no podía ser otro más que el Molefus. De champán, que mejor que terminar ya con mayor calma en uno de los lugares más grandes, maravillosos y representativos de París. Imagínense lo que está atrás de mí, pues por supuesto, el Arco del Triunfo. C'est toi pour moi, pour toi dans la vie.